tercera y definitiva jornada del Abierto de Madrid Femenino, donde la jugadora balear Nuria Iturrios ha revalidado su título de campeona después de vencer por segundo año consecutivo sobre el escenario del Golf El Encín. Iturrios, que partía por detrás de la castellonense Natalia Escuriola, supo jugar sus bazas y aprovecharse de los errores de la levantina, en especial del triple bogey con el que saldaba el hoyo 11, un error que le suponía ceder el liderato ante la jugadora de Sonservera, quien terminaría por imponerse con autoridad. Pues la verdad que no me lo esperaba, porque venía una temporada que no estaba jugando muy bien, pero con trabajo y paciencia he mejorado bastantes aspectos y pues me ha gustado mucho. El campo, como siempre, está muy bien y encantada aún. Ya, la verdad que el tiempo ha empezado mal en los últimos hoyos, pero el campo estaba muy bien, a mí me gusta mucho, la verdad. Por ejemplo, las he dejado bastante cerca, luego en un hoyo, en un par 4 he llegado de 1 a green, en el 8. Luego en los pares 5 me es fácil llegar de 2 y la verdad que he jugado bastante sólido. El pad podrían haber entrado bastante más, pero no me voy a quejar. El Campeonato Abierto de Madrid Individual Femenino, además de puntuar para el ranking mundial y para el nacional, sirve también para conocer quién es la mejor jugadora de Madrid, un honor que en esta ocasión ha recaído sobre Marta Martín. La jugadora de Cetema, que fue la mejor madrileña de principio a fin jugando un torneo muy regular, repitió vuelta de 73 golpes para un total de 222 y terminar sexta a 7 golpes de la campeona del Abierto. Estoy muy contenta porque después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues al final he conseguido esta victoria. Pues ha estado María Herráez ahí porque iba muy bien, ha jugado muy bien, ha cometido así algunos errores, pero sí, me lo ha puesto difícil, la verdad. Sí, he empezado con Verdi, luego he hecho un doble bogey en el 2 y he hecho Iger en el hoyo 8 y luego he hecho dos bogeys seguidos por la segunda vuelta por fallos bastante tontos, pero al final pues se ha acabado con 4 pares, 5 pares y bien, una más. Cuéntanos el Iger, porque hacer un Iger en un campo tiene mucho mérito. Pues sí, así el hoyo 8, que es un par 4, he pegado el drive y luego tenía un golpe de 60 metros con un piano cuesta abajo, y he pegado el 56, la he botado unos 10 metros antes de bandera, ha rodado, ha bajado la cuesta y ha entrado.